Bueno, seguimos la noche, hemos tenido en la caseta La Gitanica, hemos tenido desfiles, hemos tenido baile flamenco, tenemos esta noche un poquito de todo, es una noche divertida y bueno, tenemos que hacer entrevistas a muchísima gente. De hecho, esta noche tenemos aquí a una señora, vamos a llamarla así, es un lujo esta noche estar con ella, es Ana María Martínez, la bella, concejala de Cultura y Fiestas Mayores. Hola, muy buenas noches. Supongo yo que, bueno, que es obligado, ¿verdad?, venir a la Feria de Almería. Hombre, es una cita importantísima, no solo para los almerienses, sino para mucha gente, para la provincia, que viene en lo que es la Semana Grande de la capital almeriense, así que claro, es obligado para mí y para mucha gente. Bueno, no podemos decir que estás cansada todavía. Hombre, fiesta. Se empieza a acumular, pero bueno, bien. Llevamos 3 días nada más y tenemos que llegar hasta el sábado, así que hay que ir dosificando las fuerzas. Bueno, un poquito de feria del mediodía, ¿verdad? Un poquito de feria de la noche. Hay que probarlo todo. Mediodía, noche, actividades deportivas. No tiene uno que participar, pero sí por lo menos disfrutarlas como espectador. Y bueno, pues en los múltiples concursos que tenemos, pues bien canino, de indumentaria tradicional, dibujo, bueno, sí. Pues hay que participar en definitiva. Os estáis moviendo bastante, ¿verdad?, para que la gente esté contenta con concursos y haciendo todo lo posible para que la gente en cultura, ¿verdad?, y en fiestas mayores proteste lo menos posible, ¿verdad que sí? Se trata de hacer un programa lo más amplio y lo más diversificado posible, de tal manera que pueda ser del gusto de todos y para todos los públicos. Y claro, pues sí que yo creo que en la medida de nuestras posibilidades lo conseguimos. Tenemos hasta 11 concursos diferentes, ya te decía, pues desde concurso de mascota, indumentaria tradicional, dibujo, pintura, gastronomía, pues un poco de todo, y luego una variedad de competiciones y campeonatos deportivos, pesca, golf, fútbol, creo que hay de todo, y no hay nadie que pueda decir que no ha encontrado ninguna actividad que se adapte a su gusto. Sí se hace un esfuerzo y yo creo que los almerienses se sienten recompensados. Ana, ¿cómo te ves en el cambio político? O sea, bueno, cambio político no, porque sigue el mismo partido. Pero bueno, tú antes estabas en una sección, has cambiado. ¿Cómo ha sido para ti ese cambio? Bueno, pues ha sido un cambio quizás un poco drástico, porque yo llevaba desarrollo económico y empleo y ahora paso a hacer pues cultura y fiestas mayores. Para mí es un cambio importante y además lo vivo con mucha ilusión, porque cultura es un área especialmente bonita, donde tocas una materia que es muy satisfactoria, es quizá el área más bonita del ayuntamiento, todas las demás pues siempre tienen una cara fea, pero en cultura es todo bonito, de la programación cultural, las fiestas mayores, organizar la feria, la Semana Santa, tiene mucho trabajo porque no son actividades que se puedan improvisar ni hacer en un momentito y ahí, pero bueno, cuando se trabaja con ilusión, pues, y ves los resultados y que la gente está satisfecha, que disfruta, que se lo pasa bien, pues se da por bien empleado todo el esfuerzo que pueda dedicarle. ¿Qué te gusta más, la feria del mediodía o la de la noche? Bueno, yo no me decantaría ni por una ni por otra. Creo que hay tiempo y oportunidad para disfrutar una y la otra. Quizás la de la noche es la más nuestra, porque es la de siempre, la de toda la vida, pero ya la del mediodía cumple la friolera de 23 años, con lo cual tampoco ya parece que ya está muy implantada. Y yo insisto, yo creo que hay tiempo para todo, que no es por el hecho de ir a una ya no puedas venir a la otra. Y ese dicho que dicen que la feria del mediodía quita la de la noche, ¿tú lo crees que eso es verdad, Ana? No tiene por qué. Porque quizás la de la noche, lo que tendríamos, vamos a hacer desde el ayuntamiento, ahora que se cumplen los 5 años de la vigencia de la actual ordenanza, es revisarla para conseguir un mayor número de organizaciones y asociaciones que puedan instalar su caseta y así incrementar el número
y conseguir pues una mayor afluencia. Sí que ha habido algunos años donde ha habido un pequeño declive, no nada importante, pero sí que se ha notado esa bajada del número de casetas. Este año volvemos a tener 3 más y yo creo que con esa pequeña vuelta que le podamos dar a la ordenanza, si en algún momento la Feria de la Noche se ha visto mermada, pues podrá recuperar todo su brillo y esplendor. También ha habido desfile de caballo, ¿verdad? Sí, el desfile muy de caballo ha estado muy bien, que no lo hemos llevado este año, lo hemos recuperado también para el centro de la ciudad. Sí. Y a la gente le gusta disfrutar paseo, de los caballos. Sí. Al paseo, que es el centro de Almería, que es donde sí. gusta, ¿verdad?, el paseo de caballo. Sí, uh-huh. A la gente le gusta. Uh-huh. Y hay 2 días de paseo de caballos por el centro, el pasado domingo y este viernes. Uh-huh. ¿Ha habido problemas en la distribución de casetas? ¿Ha habido problemas en la distribución de la noche? No, tenemos un sistema ya establecido, se hace un sistema por sorteo, de tal manera que todos los participantes y caseteros o feriantes saben cómo es el sistema, hacen su inscripción y luego se hace un sorteo público, sí. donde se hace con una bolita, se les asigna a cada uno de los solicitantes un número y se hace de una manera muy, muy reglada. Ya están acostumbrados, saben que se hace así. Algunas veces el que elige antes, se hace al hacerlo por sorteo, el primero que sale es el que elige sitio. Ah, vale. Sí. Y luego, pues claro, cuanto antes salga, mejor sitio puedes elegir. Claro, el mejor sitio, por supuesto. Pero por eso es fruto del azar, así que tampoco pueden enfadarse demasiado, sí. Es su propia suerte. Bueno, aunque protesten, pero es lo que hay. Es su suerte. Es la suerte, ¿verdad que sí, Ana? Quizás es el sistema más justo. Uh-huh. Ana, ¿cómo se presenta septiembre? Pues en septiembre tenemos que recuperar ya la normalidad, haremos un poquito balance de lo que ha sido la feria, tendremos que empezar a trabajar en la redacción de la nueva ordenanza para la próxima feria. Hay que trabajar con esa antelación. Un año entero, o sea, claro, un año porque con hay que aprobarla, hay que aprobarla, tener la exposición pública y luego a partir de ahí seguir trabajando en lo que es la Navidad, que se nos presenta a la vuelta de la esquina, y sí. la programación cultural de otoño, claro. que también lo tenemos octubre, noviembre, diciembre a la vuelta de la esquina. O sea que no paráis. No. Acabamos de feria y no hay tregua, no hay tregua. Bueno, pero es un trabajo, como hemos dicho antes, un trabajo... Es divertido, bonito, ¿verdad? Es muy bonito. Y es muy bonito. Sí. Pensar en lo que le pueda gustar a tu vecino, a ver qué le puedes ofrecer para y que. Y sobre todo también, Ana, abriendo un poquito las orejas de, ¿cómo se suele decir? Escuchando un poquito a los ciudadanos, qué le puede gustar, qué le no puede gustar. Claro. También, así más o menos, claro, hacer una idea, que hacer, ¿verdad? Un tanteo de lo que funciona, lo que no funciona, qué tipo de teatro le puede gustar más, qué tipo de conciertos, y ahí pues conseguir ese equilibrio que siempre tratamos para que la programación pueda ser pues del agrado de en general de los almerienses, claro. Y además sobre todo del nivel. Sí. Que se nos pide para una capital como la nuestra. Lo que hemos comentado antes, que estén contentos la mayoría de gente, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y una pregunta obligada también, ¿vacaciones? Bueno, ¿conoces el término vacaciones? ¿Lo conoces? Hombre, yo espero coger ahora un poquito, en septiembre. Sí. Según acabe la feria, haremos ese balance que te decía el lunes, martes, y a partir de ahí cogeré 10 días, que también hacen falta. Muy merecido, ¿verdad que sí? Hacen falta, sí, porque bueno, pues este año ha sido especialmente movidito y agitado. Sí. Hemos tenido hasta 3 procesos electorales, luego un cambio de corporación con algunas sorpresas que hemos tenido, luego el trabajo, los cambios, todo ese. Sí. Y también es necesario coger las vacaciones para retomar fuerzas. Como te digo, son... vacaciones merecidas y sobre todo, bueno, pues también... Y cortitas, cogemos 10 días, ¿eh? Sí. Y luego no nos bueno, digan que nos vamos mira, mucho. Mira, si coges 10 días está bien, porque como coja un mes, te amorda las vacaciones, después es peor volver, es peor. Sí. Pero bueno, que es lo que hay, sí. Así de claro, que es lo que hay. Con 10 días está muy bien. Sí, para desconectar un poquito. De todas maneras, también ahora que estamos en la feria... Bueno, cuando estamos en el momento, hay que disfrutar, hay que tomarse un vinito de los maños, hay que subirse a las atracciones. Comerse un hay pincho. Que, un pincho, un chocolate con churros. Hay que hacer que lo sí? que hay que hacer en feria.
Efectivamente. Además trabajar, pero disfrutando. Además de lo que tú dices de hay que hacer esto en feria, ¿te has montado en alguna atracción? No, todavía no. Pero eres de montarte en atracciones. Pero me subo, sí. ¿Sí? ¿Con tus nenes? Con mis niños. ¿Sí? Tengo tres niños y suelo subirme con ellos. Siempre nos subimos en la Selva Encantada y el ratón vacilón. Ah, sí. Bueno, se parece que somos todos los que nos subimos en los mismos. Es la más divertida. Sí. Bueno, por lo menos para nosotros. Nos subimos la familia al completo, los cinco. Y allí nos lo pasamos muy bien, divertido. Claro, porque también tenemos que tener tiempo para la familia, mucho trabajo, pero un huequecico. Un poquito, porque si no, hay que dejar para la familia. Parece que se te ponen en el debe. Sí, es verdad. Bueno, Ana, pues, ¿qué te voy a decir? Que encantada que estés esta noche aquí con nosotros en Almería TV. Nada, para mí un placer, como siempre, venir a estar con vosotros. Qué bueno que nos veremos más veces, que estamos encantadas que eres muy servicial con nosotros, bueno, con todos los ciudadanos, por lo menos lo que se escucha por ahí, por lo menos. Y nada, que nos seguiremos viendo. Muy bien, pues cuando queráis, a vuestra disposición. Y me tienes que prometer una cosa, cuando salgas de aquí un vinito en los maños, y ya verás cómo eso se te quita el sueño y eso te anima. Se te da. Yo creo que me voy a tomar otro también. Pues nos vamos enseguida. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Y suerte para los próximos meses. Suerte. Muchas gracias.